Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Realmente no lo sé, pero espero que se encuentren muy bien en el momento en el que están viendo este video. En el siguiente video vamos a ver cómo podemos crear paso por paso una cuenta en Mural, la plataforma de la que hemos venido hablando, que sirve como tablero en el cual podemos trabajar de forma colaborativa con nuestros compañeros o con nuestro equipo de trabajo. Lo bueno de Mural es que es gratuito y tiene más opciones aparte de solo el tablero, sino que nos ofrece mapas mentales predeterminados, nos ofrece planes, tablas en las cuales podemos colocar ciertos planes que tengamos. Esas tablas ya están también elaboradas y también, si digamos no queremos algún diseño predeterminado, podemos crear el propio. Entonces, para crear esta sesión en Mural, también vamos a explorar un poco las herramientas de forma bastante general que tiene Mural. Lo que vamos a hacer es que primeramente vamos a ingresar al sitio web. Entonces vamos a ir aquí en la búsqueda de Google. Vamos a colocar mural.co y nos va a aparecer aquí Mural is a digital workspace for visual collaboration. Le vamos a dar en esta primera opción. Vamos a esperar unos segundos a que cargue. Listo, entonces, una vez que carga, nos encontramos con la página principal de Mural. Está en inglés, pero eso no quiere decir que no la podamos usar, porque cuando ya nosotros creamos nuestros tableros, así usemos algunas cosas que están predeterminadas, podemos colocarlas al idioma que nosotras queramos. Entonces, lo primero con lo que nos encontramos es el logo de Mural. Nos encontramos con que nos dice que vamos a poner nuestra imaginación a trabajar y tenemos este cuadrito aquí que es para empezar ya mismo a trabajar de forma gratuita en Mural. Ahora bien, vamos a empezar con la creación de nuestra cuenta en Mural. Lo primero que vamos a hacer es que hay dos opciones. Podemos utilizar la opción de aquí que nos dice Start Now Free. O podemos usar esta opción que realmente es la misma, solo que está ubicada en diferentes partes. Como yo sé que esta opción de aquí es la que aparece al principio de la página, me voy a meter aquí, le voy a dar clic en donde dice Start Now Free. Vamos a esperar algunos segundos. Ok, entonces nos va a aparecer otra página en la que nos aparece el logo de Mural y nos dice crear tu cuenta. Nos pide nuestro primer nombre y nuestro apellido. Nos pide que coloquemos el email que usamos en nuestro trabajo. Nos pide que verifiquemos que no somos un robot y aceptar los términos y condiciones de Mural. Entonces, yo voy a colocar mi nombre, Vanessa Marín. Y voy a colocar, yo ya tengo una cuenta creada, pero para poder mostrarles a ustedes voy a utilizar otra cuenta que se llama gvanessamarin@gmail.com. Entonces verifico, tienen que verificar sus datos. Entonces yo voy a verificar, por ejemplo, que mi correo esté bien. Sí, Vanessa Marín, exacto. Así no tengo ningún problema después. Le voy a dar que no soy un robot para que me permita pasar. Y aquí me va a decir que escoja, a ustedes puede aparecer otra cosa. Pero aquí a mí me pide que escoja cuáles son los parquímetros que están en las imágenes. Entonces, aquí tenemos uno. Vamos a verificar, nos dice que está bien. Vamos a aceptar los términos y condiciones. Esto ustedes lo pueden leer cuando estén en su casa, cuando estén intentando seguir este procedimiento, pueden pausar el video y leer esos términos y condiciones. Entonces, le vamos a dar aquí donde dice Get Started Free. Empieza libremente. O sea que no tenemos que pagar nada por usar Mural. Le vamos a dar clic ahí. Y nos va a decir, bueno, si tú estás usando una cuenta de Gmail, te va a preguntar si tú quieres
pues te gustaría hacer un link entre esa cuenta de Gmail con tu cuenta de Mural. En mi caso, yo pues voy a darle que sí, porque me parece que, digamos, si nos llegamos a olvidar de las contraseñas, pues es muy fácil realmente acceder con Google, porque Google nos guarda, digamos, esas contraseñas. Entonces yo le voy a dar que sí. Y voy a iniciar sesión. Entonces, Vanessa, bueno, le voy a dar aquí. Ok. Le voy a dar en siguiente. Y va a introducir mi contraseña. Denme un momento. Le voy a decir siguiente. Bueno, entonces le nos pide que nos va a realizar una verificación. Listo, entonces yo estaba buscando el código, me llegó a mi teléfono. Entonces, a ustedes también les va a suceder lo mismo. Voy a ir a mi teléfono y voy a colocar el código. Le vamos a dar en siguiente. Y entonces, de inmediato nos crea nuestra cuenta de Mural. De nuevo nos pregunta si queremos firmar los términos y condiciones. Pues yo le voy a dar a aceptar. Recuerden que ustedes pueden pausar el video y mientras que van haciendo el proceso, pueden leer los términos y condiciones. Siempre es importante hacerlo. Listo. Entonces aquí nos va a preguntar qué creemos nuestro espacio de trabajo. Lo primero que nos pregunta es cómo se llama nuestro espacio de trabajo. Entonces nos da un ejemplo. Puede ser una compañía o puede ser el nombre del departamento. Yo le voy a colocar ICESI. Y le puedo colocar que voy a invitar a unos miembros. Entonces yo le voy a dar aquí, me voy a invitar a mí misma con mi otro correo. gmail.com Vanessa y le voy a dar en next. Okay, aquí nos va a aparecer que pues si le queremos enviar esta invitación a Vanessa, que en este caso es mi otra cuenta, y le vamos a dar en siguiente. Listo. Una vez que hacemos ese paso, nos va a preguntar en qué creemos que nos puede ayudar. Entonces nos aparecen diferentes opciones, nos aparecen seis opciones. Entonces la primera es la de crear un proyecto. La segunda es la de aprender más acerca de un problema. La tercera es entender cómo, quién, digamos, tú eres diseñando, explorar un poco esa parte de diseñador que tienes. Puede ser para crear brainstorms, para crear ideas, para diseñar o evaluar, digamos, una solución y para reflexionar en el proceso, digamos, de nuestro team. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar que voy a meterme en un proyecto, que quiero reflexionar acerca de cómo está funcionando mi equipo. En este caso sería mi clase, me parece a mí importante. Podemos utilizarlo para decir que nos gustaría hablar sobre cómo podemos hacer brainstorms de ideas. Y le voy a dar next. Ustedes escogerán el que mejor les funcione. Listo. Y entonces aquí nos aparece como tal, nos dice, elige alguna de estas opciones, vamos, dependiendo del tipo del trabajo que nosotros hacemos. Entonces podemos elegir un mural totalmente en blanco para crear nuestro propio tablero con las cosas que nosotros necesitemos, o podemos de pronto analizar si alguno de los que están aquí de opciones nos pueden servir. Yo le voy a dar aquí en blank mural y le voy a decir crear mural. Entonces él está cargando y me va a dar la bienvenida, me va a decir hola Vanessa, antes de que empiece, va a ser bueno que te enseñemos algunas cosas para que, digamos, empieces a usar
mural. Entonces me dice, let's go, que es comencemos. Y nos dice, ok. Él nos va a ir indicando poco a poco lo que tenemos que hacer. Y nos dice, lo primero que debemos hacer es darle doble clic en el mural para agregar post-it. En este caso se llaman sticky note. Entonces le voy a dar, digamos, aquí esa. Entonces dice que escriba en la ciudad donde yo trabajo y le voy a decir Cali. Listo. Entonces él va, a medida que vamos realizando las instrucciones, te va diciendo que está muy bien el trabajo que estás haciendo, te va a ir colocando churitos. Entonces te dice, el siguiente paso son las imágenes. Vamos a darle en el icono de imágenes y vamos a buscar, digamos, una imagen de la ciudad a la que nosotros dijimos que trabajábamos. Entonces vamos a esperar a que cargue. Aquí yo coloqué Cali y me apareció esta foto. Yo voy a elegir esta. Y ya de nuevo me dice, ok, supere ese paso y me coloca otro. Entonces lo que me dice es que ahora lo que tengo que hacer, vamos a funcionar, vamos a ver cómo funciona la parte de hacer zoom dentro de Mural. Entonces nos va a decir que hagamos, digamos, la prueba, si queremos mover, bueno. Ok. Entonces nos dice que, digamos que hay que tratar de hacer zoom hacia adentro y hacia afuera, o sea, para salir, también para entrar, porque pues obviamente cuando estemos trabajando con otra gente nos va a pasar que vamos a necesitar a veces mucho espacio o poco espacio. Luego nos vamos a ir en la parte de hacer tablas o tener, digamos, ciertos diseños predeterminados como son estos que están aquí. Yo le voy a dar en este y le voy a dar zoom. Ok, entonces para compartir este tablero, digamos, con nuestros estudiantes y con otros compañeros, le vamos a dar aquí en Share, donde nos está la misma aplicación diciendo que debemos darle clic y vamos a copiar este link. Este link lo vamos a copiar. Y nos va a decir copy, tenemos que nos tiene que aparecer este chulito. Le voy a dar en hecho. Y bueno, dice que ya ha realizado todos los pasos, que ahora lo importante es seguir utilizando esta aplicación. Entonces nos dice que ya he aprendido las cosas más importantes, como las características más importantes. El resto lo tengo que explorar yo, eso es lo que dice en esta partecita antes del trofeo. Y dice que para volvernos unos expertos, vamos a invitar a nuestros compañeros para trabajar de forma colaborativa. Y nos dice que si queremos más tips acerca de cómo usar Mural, nos podemos ayudar del menú. Entonces yo ya le voy a dar OK. Ustedes ya van a explorar poco a poco la herramienta, así que eso fue todo, espero que les haya servido mucho. Hasta pronto.